Son largos años conviviendo con el dolor y la esperanza, golpeando puertas que nunca se abrieron, buscando pruebas que estaban ocultas y cualquier antecedente que pudiera conducir al esclarecimiento de los hechos y el posterior debido castigo. Son también muchos los obstáculos que se debieron sortear en el camino. La indiferencia de quienes no cumplieron con su deber de investigar e impartir justicia. El silencio de aquellos que no les convenía que se revelara esta página siniestra de nuestra historia. La falta de cooperación de las instituciones del Estado, y lo digo responsablemente, y poderosas sombras moviéndose en la oscuridad de la noche. Lo que ellos no sabían es que tarde o temprano Chile iba a recuperar su libertad y su tradición democrática, y con ella se iba a restablecer el imperio de la ley, y que nadie detendría la firme voluntad del pueblo chileno de hacer justicia y a sancionar a los culpables de estos hechos. Y quiero decir hoy día que esta voluntad se mantiene inalterable, y lo queremos decir en esta ocasión fuerte y claro: no aceptaremos que se utilice la fiesta del bicentenario de nuestra independencia como excusa para indultar a los violadores de los derechos humanos.